Ya se acerca el final de Tu vida es mi vida y estamos viendo los últimos capítulos y el avance de la enfermedad de Paula. Ya les hice un video pasado donde les contaba que en la original este personaje, que era el hombre en aquella versión, sobrevive a la enfermedad. Le hacen una operación de último momento y se salva. En la mexicana parece que van a utilizar lo de la operación, pero le van a meter la religión. En los últimos capítulos vimos que Lorenzo viajó a Alemania y encontró a una eminencia médica que puede operarla y promete o asegura una alta probabilidad de salvarla. Acá vemos que van a utilizar la ciencia, como pasó en la chilena, donde el médico le dice que apareció una técnica muy novedosa que lo puede salvar. Pero vemos en la mexicana que Rosa le prometió a la Virgen su vida a cambio de la de Paula. Y acá yo ya veo un episodio de La Rosa de Guadalupe donde van a hacer la rosa mostrándonos que el milagro se cumplió y que Paula se salvó. Y no es que esté mal el tema de la religión, porque cada quien cree en lo que quiere creer y para unos es cierto, para otros no. Pero en el melodrama mexicano esto de la religión está explotado al extremo, hasta el hartazgo. Y acá al parecer lo van a tratar porque hacen mucho hincapié en Rosa, su promesa con la Virgen, nos muestran mucho la Virgen y por allí va a estar. Está perfecto que traten el tema de la fe porque obviamente mucha gente cree en esto, pero creo que lo ideal sería tratar un tema un poco más realista. El cáncer es una enfermedad bastante común y muy fuerte y hay muchas terapias que están probando en fase de experimentación para ver si erradican con esta enfermedad, por lo que sería interesante y mucho más real que nos plantearan una de estas terapias. Al Paula ser una mujer muy adinerada, podría entrar en un grupo de estudios de esto donde pongan a ella como experimento para ver si logra salvarse. Ya su diagnóstico es terminal, dicen que no tiene cura. Obviamente no todo el mundo tiene acceso a estos experimentos porque son fases de prueba y acá me parece que estaría súper interesante que Paula fuese un paciente de estos de prueba y sea uno de esos que logra erradicar la enfermedad con esa terapia. Hay gente que se ha salvado utilizando cannabis, hay gente que se ha salvado usando las técnicas que le decía Rosa de creer que eso es un enemigo, que lo libera, algo así, no me acuerdo cómo era la terapia, pero era algo más holístico, era algo más de la fe. Hay gente que se ha curado de eso, sí, perfecto, pero no todos los cuerpos son iguales, no todo mundo sana de la misma manera, pero la mayor cantidad de personas que se han salvado de esta enfermedad es con la ciencia, es con la quimioterapia y otras alternativas científicas, por lo que creo que en la telenovela deberían mostrar más una cura científica, porque hay puntos donde los escritores de telenovelas parece que ya se hartaron de escribir y bueno, lo más fácil de resolver es un milagro, ya está, ahí salvamos, ahí terminamos y listo. Creo que deberían trabajar un poco más esa parte y que sea un tema científico más elaborado que sirve para educar y para entretener, mostrándonos algo mucho más entretenido y diferente al típico milagro y la protagonista llorando en la iglesia enfrente de la Virgen de Guadalupe. Esa escena es repetidísima, así que ojalá acá en Tu vida es mi vida nos planteen algo distinto para la salvación de Paula. Pero bueno, coméntenme ustedes acá si creen que se va a salvar por el milagro que Rosa le pidió a la Virgen o por algo científico y mucho más elaborado y no simplemente poner milagro en el guión y ya está. Pero bueno, los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios. Díganme sus opiniones sobre este tema y vamos debatiendo. No olviden seguirme en Instagram y por supuesto seguirme por acá también. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.